Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que así lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este miércoles 13 de mayo. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 22 en Mérida, 4 en Canacín, 2 en Jocabá y Tecó, y 1 en Joctún y Samal, Junucmá, Quinchil, Motul, Muna, Samajil, Tamec, Tecash, Tetis y Valladolid. En total, ya son 932 casos positivos, 9 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Hombre de 73 años de edad, originario y residente de Mashcanú, con antecedentes de hipertensión, diabetes y EPOC. Vivía con 5 personas, las cuales se reportan sin síntomas. Mujer de 72 años de Mérida, con antecedente de obesidad. Vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 72 años de Mérida, con antecedente de hipertensión y enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica y tabaquismo. Vivía con una persona sin síntomas. En total, son 83 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 932 casos confirmados, 581 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 171 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 97 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Este es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.